Muy bien, vamos de inmediato entonces con Fernando Tuesta. Ya está con nosotros el analista político, bueno, politólogo y especialista en temas electorales. Fernando, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Mávila, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Primero, profundizar sobre esta propuesta. Elecciones 2021 deberían realizarse en una sola vuelta por el coronavirus. ¿Cómo así? ¿Cómo sorteamos la posibilidad de una segunda sin, digamos, propiciar que surjan iniciativas como esta, que se gane una primera vuelta con el 40% de los votos válidos? A ver, el objetivo es cómo resguardar y garantizar al electorado, estamos hablando de 25 millones de peruanos, en relación a esta pandemia. Cierto es que esto, esperemos que de acá a un año se haya superado en gran medida, pero es difícil pensar de que esto se haya desterrado definitivamente, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de pensar el proceso electoral del 2021 bajo dos consideraciones. La primera es asegurar de que el cambio de mando, que es lo más importante, se realice el 28 de julio del próximo año. Entonces, todo lo anterior se tiene que ordenar en relación a este punto. Y en segundo lugar, la garantía. Entonces, la pregunta es, ¿podemos ir a votar una sola vez? Y ahí es donde, en varios artículos en El Comercio, proponía que podemos volver al sistema de una sola vuelta. Un punto fundamental, Mávila, quizá los peruanos creemos que esto es en general así, que debe ser así, y en realidad lo de las dos vueltas es una importación de un mecanismo francés en la Constitución del 79 y que comienza a aplicarse recién a partir del 85. Pero es una importación parcial porque en Francia primero se vota al presidente, posteriormente a la Asamblea Nacional en dos vueltas, de tal manera que el presidente de la República tiene gran posibilidad de tener una bancada grande, si no mayoría absoluta. Acá en América Latina se importó mal, no se discutió a fondo y no hemos tenido justamente los resultados pensados, porque además tenía dos elementos en principio que debían ser los objetivos a buscar. Uno dice alta legitimidad y dos, acotar el número de partidos. Sobre lo del primero, en realidad es muy discutible porque han habido casos, por ejemplo, en el Perú hasta 1985, 80 fue el último periodo, todos los presidentes fueron elegidos en una sola vuelta. En América Latina la mayor parte. Pero acá viene el otro punto. Entonces, no es que no sea posible, es posible hacerlo, sino que quienes se opondrían a esto debieran de contestar cómo vamos a exponer al electorado en dos oportunidades sobre un evento, Mávila, el más grande movilizador de gente que hay en una sociedad, que son las elecciones. Y no es solamente, por cierto, el día de la jornada electoral, sino toda la campaña. Por más que se hagan esfuerzos, y personalmente también he propuesto cómo hacer la jornada electoral en dos días, extensión de horas, en fin, una serie de mecanismos, pero convocar a la gente dos veces, yo creo que es algo que tenemos que pensarlo, tenemos que discutirlo, y con elementos, digamos, que permitan justamente modificar algo que ciertamente esté instalado, ¿no? Claro. Ahora, tenemos un problema paralelo, y ustedes en la Comisión de Reforma Electoral lo abordaron, que es la cantidad de candidatos que se presenta a la presidencia de la República. Digamos que tienes al primero con 32% de los votos y al segundo con 29%, entonces se vuelve complicado sostener legítimamente a un presidente con un 31% de la votación. Y es por eso que la segunda vuelta lo que hace es concentrar o partir en dos, digamos, las opciones, ¿no? Recortar los veintitantos candidatos y pasarlos por un tamiz y llegar a una cifra donde se puede discutir dos propuestas distintas de forma ordenada y con la información que llegue cabalmente a los electores. Porque lo otro es... Mávila, disculpa que te interrumpa, pero el tema no es cuál es el mecanismo.
sino si es que vas a volver a convocar a la gente con el riesgo de la pandemia. O sea, dos veces. Y entonces, si el elemento, el punto es, no se puede porque ninguna parte se ha podido, porque eso no es parte de la historia, etcétera, no es cierto. En la mayor parte de países, sobre todo Europa y en la historia latinoamericana, ha sido una sola vuelta. Repito, la importación francesa parcial, de acuerdo, porque no hay segunda vuelta en el Parlamento, no existe segunda vuelta en el Parlamento, claro, donde completas de alguna manera la figura. Pero acá viene el tema. Cuando hay una sola vuelta, Mávila, el voto del elector es un voto más estratégico, porque sabe que tiene una sola bala. Entonces, en promedio, tengo una data de 142 elecciones entre 78 al 2019, cuando hay una sola vuelta, el promedio del ganador es más alto que el promedio del ganador cuando hay dos vueltas. Me refiero en la primera, por cierto, ¿no? Okay. Porque en dos vueltas aparece esto, ¿no? De que deben de pasar dos y entonces yo puedo volver a votar, etcétera. Pero no es así. Claro, claro. Pero acá el punto es entonces, legitimidad por un lado y garantía sobre el tema de seguridad sanitaria, por cierto, que es lo que ahora está importante. Claro. Pero además, Mávila, en la Comisión de Constitución se tiene que discutir en paquete, no por partes. Había las internas de los partidos, las primarias, primera y segunda vuelta. No puedes convocar a la gente en estas circunstancias. Entonces, a mí no me gusta cómo se está discutiendo, porque lo único que han hecho es decir, no hay primarias. Se deshacen de algo que además no les gustaba. Pero ¿y cómo queda el resto? De lo que se trata entonces es, ya está bien, no hay primaria, pero las internas deben ser no presenciales, con voto electrónico no presencial, es decir, internet encargando la OMP, la organización, y una sola vuelta. Mira, se han suspendido, Mávila, en lo que va del año, se han suspendido en el mundo 50 elecciones. Y en América Latina 10 de diverso nivel, 10 de diverso nivel. Entonces, en el Perú tenemos que discutir este tema. No suspender elecciones para alargar el mandato. Cuidado, eso no, ¿eh? El mandato el 28 de julio. Eso es lo que hay que preservar. Pero para que eso suceda, tenemos que pensar de manera conjunta el proceso justamente electoral, ¿no? Claro, de acuerdo. Entonces, tendría esas internas en los partidos de alguna manera, no servirían para evitar lo que yo te decía en un inicio, entendiendo, por supuesto, que claro, la salud está por encima de todo, pero, a ver, nos evitaría esta cantidad donde la diferencia de un voto pueda hacer ganador a un presidente, pero me decías que no, que esto está probado, que el comportamiento es mucho más estratégico, el voto es más estratégico. Hubo un caso en el año 62 en el Perú, donde Aya de la Torre y Fernando Belaúnde Terry lograron 32% con una diferencia muy, muy, muy pequeña. Pero ¿cuál es el mecanismo que normalmente se usaba y se ha usado en general en América Latina? Ajá. Si es que nadie superaba, había un umbral, ¿ya? De un tercio, 36%, ahí varía, en fin. Si es que eso es así, entonces quien elige al presidente es el Parlamento, ¿ya? Y el Parlamento, entonces, ahí sí se exige, sería necesario, alianzas, no electorales, sino alianzas políticas para sostener un gobierno. Eso ha sido así. El último país que tuvo eso fue Bolivia, que quizá fue el periodo de mayor estabilidad política que hubo en Bolivia. Pero eso sucedía también en el Perú, ¿no? La última vez que ganó un presidente primera vuelta fue Fernando Belaúnde en 1980 con el 45%. Con el 45% de los votos. No digo que no vaya a ocurrir lo que tú dices, pero si es que está por debajo, digamos, de un umbral, se puede pensar que el Parlamento entonces elija entre los dos candidatos más votados, ¿no? Originando una suerte de alianza política de gobierno, por ejemplo, ¿no? Que sería una cosa muy interesante. Claro. Fernando, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ti, Mabilia. Gracias, gracias. Ah, y por lo visto tenemos para hablar para adelante varias entrevistas comprometidas ya, no, porque el tema es complejo, pero al mismo tiempo urgente en tiempos de COVID. Así es. Gracias, gracias Fernando. Bueno, gracias a ti, Mabel. Vamos a la pausa y regresamos con una nueva.